So we're rolling. Check rolling. My sound. All right, and action. Luz, camera, acción. Woo! Rolling. All right, let's do this. Oh. No, I'm sorry. I thought I messed it up. No. No, you're doing great. Okay. So hard to do. No, it's not. No, you're doing great. Mm-hmm. See? Mm-hmm. Okay. Yeah. Okay, pick them up. And talk about one each of them. Yeah. No, boyos. No. Race. Okay, let's go back. Let's go back to Julio. Yeah, you're good. Good? Good. Bueno, la película se llama Sin Hombres y es una película basada en Jaime Cañón, que es uno de los escritores que ha escrito historias de un pueblo de viudas. En realidad ese es el libro original en el que se basa la película. El guión ha sido escrito por Gabriela Taglavini, una directora argentina que vive en México y ahora está aquí en Hollywood. La experiencia ha sido bastante interesante porque, bueno, el proceso de audición ha sido algo completamente inesperado, porque era una audición bastante peligrosa. Yo llegué a la audición y tenía que ser el personaje de 18 años, un muchachito que estaba en una silla, en un cuarto vacío, y tenía que imaginarme que había un hombre que se me acercaba y me acosaba sexualmente. Y después yo me defendía y yo terminaba siendo asesinado por esa persona. O sea, tal vez es una audición que suena un poco fácil, ¿no? Pero recrear eso en un espacio vacío solo es bastante complicado. Cuando terminé la audición, todo el mundo se estaba riendo en el cuarto, la directora, los productores, el director de casting. Y a mí me dejó un poco consternado, ¿no? Porque yo pensaba que era algo dramático y todos estaban riendo. Obviamente ellos ya saben el contexto de la película, que es una comedia. Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes, comandante. Are there any men in this house? No, sir. God has blessed us with only two beautiful girls. What's your name, bonita? Julia. She's mute. Bueno, yo llegué al set faltando unas horas. A mí me dijeron que yo iba a ser el personaje de Julio un día antes. Me dieron el guión, lo leí, yo pensaba que era un drama, pero sin embargo es una comedia. Entonces llego al set y todo era muy colorido, todo era muy brilloso, los trajes exagerados. Y de pronto hablo con la directora y le digo, ¿qué está pasando aquí? Porque pensaba que era una cosa dramática, pero era una comedia, ¿no? Entonces mi personaje cambió en un instante, de una cosa muy seria, una cosa muy sobria. Tuve que adaptarme al vestuario, que era de colorido, con zapatos, una peluca, etc. Y tuve que crear un personaje en unos 10, 15 minutos antes de entrar al set. Eso fue muy emocionante porque era algo orgánico. Tenía que hacer decisiones orgánicas y, bueno, también un poco riesgoso, ¿no? Don't look at me. That's a man's job. I'm not picking up the trash. A man, man. Ugh. Cuando yo leí el libro y cuando leí el guión, el arco de mi personaje era completamente diferente, ¿no? Era una persona, un muchachito al que lo acosaban sexualmente, y de pronto yo me quedaba mudo durante toda la película, disfrazado de mujer para que no me lleven a la guerra. Y 2 años después llega un hombre que es Christian Slater y él se enamora de mi personaje, habiendo tantas mujeres. Algo muy controversial para la película y también para nuestra sociedad. Como cambiamos eso horas antes de filmar,
ya no tenía un romance con Christian Slater. Entonces tuve que crear un nuevo personaje y es así como surge Julio. El Julio un poquito retardado y un poquito puro e inocente que ven en la película. You don't even have a uterus. Please, I mean... Ha sido un personaje bastante, bastante, bastante divertido porque no tengo líneas, todo es físico, todo es expresivo. Y los otros actores son los actores que me alimentan, ¿no? Que me dan los gestos, que me dan la historia. Entonces, para mí ha sido un poco un personaje bastante humilde, un personaje que está ahí absorbiendo lo que sucede. I am General Ibarra, here to analyze the damage. All the men step forward. Where are the men? There are no men. Esta película es bastante especial para mí porque, bueno, ha sido la primera vez en la que trabajo con gente latina. He conocido a Kay del Castillo, a quien admiro mucho. Yo la vi en una película boliviana que se llama American Visa, una película que me ha marcado a mí bastante como actor. Y bueno, he creado amistades, ¿no? Que incluso yo creo que voy a estar con ellas toda mi vida. What do you smell, hermanita? What is it? I smell a robust, slightly acidic mixture of minerals, salts, perspiration, and musk. Large amounts of musk. I smell a man. La película es bastante controversial, definitivamente, porque toca temas del machismo en Latinoamérica, del rol de ser hombre o el rol de ser mujer, qué cosas tienen que ser los hombres, qué cosas tienen que ser las mujeres, relaciones homosexuales, la religión, qué es lo que la religión piensa hacia el sexo y hacia el amor. O sea, son temas muy, 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 muy tabús en la sociedad latina. Y lo que me gusta de este proyecto es que habla de temas muy profundos en una forma ligera. Entonces, que podemos acercarnos a estos temas y un poco analizarlos y verlos, pero también reír con algo de un alivio cómico. Ladies, gentlemen, it is time we stop arguing about who is stronger or wiser. Or who is right? We need to live together as a society of equals. We learn to live without you. We'd rather live with you. I want us all to be happy more than to be right. Yo creo que Sin Hombres va a ser una película muy exitosa porque es graciosa, es divertida, pero también tiene un mensaje muy lindo, ¿no? El amor, que es lo más importante entre seres humanos, y que los hombres y las mujeres tenemos diferentes cualidades, pero también tenemos las mismas capacidades de crear y de hacer las mismas cosas, ¿no? Bueno, gracias por seguirnos y por tratar de entrar un poquito detrás de las bambalinas de la película Sin Hombres. Espero que disfruten la película y que tengan un lindo, lindo tiempo con la familia. Luz, cámara, acción. There is no
such thing as the weaker sex. But remember, vaginas can take more pain than penises. Ladies and ladies, our town is in danger of disappearing if we do not reproduce. But there is hope. Padre Rafael is willing to break his holy vow of chastity in order to help us stay alive. I won't! Keep going. What happened then? I see what's going on here. You guys are all on your periods. I'm not going back to those bitches, I told you. I read the diary. They're crazy Amazon, cannibalistic, man-hating women. Now, I need you to take me there. No. Straight.